Hola, ¿qué tal, gente del mundo mundial? Soy T98 Sam. Bienvenidos un mes más canal y por ende a Black Ops 3. Esta vez estamos en Shadow Fever y hoy les vengo a decir mi guía de supervivencia que yo me he inventado, propia mía de mí, con la cual he podido sobrevivir varias rondas en este mapa que es altamente difícil. Y pues bueno, aquí les voy a dar una lista de pasos, una lista de puntos importantes que al menos yo sigo para poder sobrevivir y llegar a más de la ronda 20. Que bueno, a bastante gente tal vez se le dificulta bastante, pero mira, que esto va a ser muy fácil si es que siguen los pasos que yo les digo, ¿ok? Así que les voy a ir diciendo los pasos mientras ustedes están viendo este gameplay de fondo, que bueno, es donde empecé a pensar, ahora sí, empecé a pensar lo que vendría siendo esta guía. Esta guía es solamente para un jugador. Obviamente si juegas con 4 personas, con 2 personas, pues ya es, depende de ustedes cómo la sigan. Pero aquí es para gente forever alone como yo, que juega solito, y pues aquí está. Así que bueno, primer paso severamente importante, comprarse Quick Revive. No importa lo que hagas, no importa el dinero que tengas, siempre cómprate Quick Revive empezando la partida. ¿Por qué razón? Tal vez tú digas, soy muy pro, pero mira, que hay veces que te sale algo mal, una movidita, incluso en lo que podría ser haciendo los sacrificios, te sale algo mal y te matan, y pues ya no tienes otra forma, te matas y ya, se acabó la partida. Pero si tienes Quick Revive, bueno, tienes la garantía de que al menos vas a revivir y vas a poder, pues, seguir la partida desde donde la dejaste. Entonces yo les recomiendo altamente comerse Quick Revive. Segunda cosa, sacrificios, hacer todos los sacrificios antes de la ronda 7. Ok, ¿por qué esto de antes de la ronda 7? Bueno, yo se los digo porque si los haces en rondas más altas, pues se te va a dificultar un poquito más y tal vez no te alcance el dinero para hacer todo. Entonces yo te recomiendo que los hagas antes de la ronda 7. Si no sabes cómo hacer los sacrificios, te dejaré un link en la descripción en el cual podrás ver cómo hacerlos todos, un video que subí. Así que bueno, ese es el segundo paso, ok. Pero, ojo, hacer los sacrificios, hacer el primer sacrificio en donde esté Juggernaut, ¿ok? Tú ubicas, ya sea en Waterfront, Footlight o Canales, si ubicas donde está Juggernaut, ahí abres las puertas y ese es tu primer sacrificio. Donde esté Juggernaut siempre es tu primer sacrificio, porque así al menos tendrás también la garantía de que ya tendrás activado Jogger y ya tendrás abiertas las puertas que necesitas para comprar Juggernaut en el momento que tengas el dinero necesario, ¿no? Tercer paso. Tercer paso, hacer el escudo. En la transacción, por así decirlo, en la que estás haciendo los sacrificios, muy importante hacer el escudo, porque el escudo te salva de bastantes cosas. Además de que, bueno, es propulsor, pues te salva de que no te lleguen por la espalda y te salva de bastantes situaciones que te pueden joder la vida. Así que en el lapso en el que estás haciendo los sacrificios, ve construyendo el escudo, ve agarrando las piezas y pues todo te va a salir muy bien. Cuarto paso, activar lo que vendría siendo el protector civil. Como ustedes están viendo en este momento, tengo a este robotcito que es de mucha ayuda. Gracias a él he podido sobrevivir bastantes rondas, aunque bueno, tiene sus cosas, sus desventajas, pero la verdad que sirve bastante bien. Si no sabes cómo sacarlo, pues aquí te lo digo. Bueno, gente, para activar a este robot necesitamos tener 3 fusibles que están distribuidos en los 3 distritos del mapa: Footlight, Canales y Waterfront. El primero está en Canales, subiendo las escaleras para ir a lo que vendría siendo el transporte de este metro. Estará el primer fusible en una rejilla. Tenemos que abrir pues la puerta que está ahí. En Waterfront también, abrimos las puertas que están comúnmente, subimos las escaleras para ir al metro y en vez de ir al metro, pues abrimos una puerta que está ahí. Y estará el segundo en unas cajitas. Y el tercer y último está en Footlight. Subimos la escalera para ir a la bebida, también pasamos este cuartito rojo, subimos y hay una puerta, la abrimos y estará el tercer y último en un barrilcito. Ok, casualmente estos fusiles están como que en las áreas que casi nunca abrimos en el mapa, al menos yo nunca las abro. Pero bueno, ahora para activarlo, para finalizarlo, pues tenemos que ir a la sala sagrada. En la sala sagrada, donde pasamos al portal, no sé por qué digo sala sagrada, creo que sí se llama, no sé, güey. Pero el chiste es que tenemos que ir aquí, pasamos el portal y va a haber como una maquinita en la cual van a emular perfectamente los 3 fusibles. Una vez puesto, tendremos activado lo que vendría siendo el protector civil, estas maquinitas que están también en cada distrito del mapa, y pues podremos
activarlos a nuestra manera. Obviamente, cabe recalcar que también hay un trofeo en la cual consiste activar al protector civil en cada distrito del mapa. Así que la verdad que está muy sencillo. Tú solamente lo activas por 2000 puntos y pues una vez que se destruya, lo vuelves a activar y así ganas el trofeo. Este es como un tip, ¿no? Pero bueno, ¿de qué sirve este protector civil? Bueno, para empezar, no te da puntos cuando matas zombies. Yo te lo recomiendo mucho activarlo en cuestiones de vida o muerte. En cuestiones de que digas, no hombre, no puedo con todos estos, necesito ayuda. Activas al protector civil porque no te va a dar nada de puntos. Y pues, tú necesitas los puntos para, por si te mueres, bebidas, armas, mejorar, lo que sea. ¿Cómo se deteriora este robot? Bueno, se deteriora pasando las rondas, pues llega y se destruye, se muere solito. Así que bueno, ese sería el cuarto punto de esta guía, el protector civil. Consejo, como ya había dicho, utilizarlo solo en cuestiones de vida o muerte. Además de que también te puede revivir y puede revivir a tus compañeros si es que estás jugando con alguien más. Eso mola bastante, el robot sirve de mucha ayuda. Así que bueno, ahora el quinto punto. Comprar todas las bebidas. Les voy a decir qué bebidas yo uso que me sirven mucho, aunque ya también ahí están viendo en el gameplay. Son Quick Revive, Stamina Up, Jugger y Double Tap. Oye, Teo, ¿por qué no compras Mulky o por qué no compras Speed Cola? Bueno, no sé si hay una forma de tener, para empezar, todas las bebidas gratis, pero pues yo de momento las de predeterminado, las 4 espacios que tengo para bebidas, utilizo esas. ¿Por qué utilizo esas y no Speed Cola? Bueno, Speed Cola no lo utilizo porque la verdad no se me hace tan importante. Si tú te haces tu tiempo, si te pones de ágil, la verdad que te va a ser muy sencillo recargar. Y la verdad que pues si tienes armas que no son pesadas, te va a ir muy muy bien. Ahora, Double Tap, pues para más daño. Evidentemente necesitamos hacer más daño en este mapa, porque la verdad que sin Double Tap yo siento que no mato y que mis armas valen puro chosto. Y Stamina Up, importantísimo para correr. La necesitamos bastante porque si nos llegan a rodear en el lugar donde también les dije el tip para poder subir rondas rápido, para hacer trencitos, sí es muy bueno ese lugar, como pudieron ver ahí, yo estaba haciendo bolitas y todo, es muy bueno, pero llega un punto en el que a veces te rodean. Entonces, Stamina Up nos va a servir bastante para poder correr. Y bueno, ahí pudieron ver que activé el protector civil porque yo ya la veía muy gorda. Yo dije, aquí me van a apoyar. Entonces, lo activo en condiciones de vida o muerte. Pero como les digo, Stamina Up es súper importante en este mapa. De por sí es grande y tiene pasillos muy cortitos, entonces necesitamos correr lo más rápido que podamos. Así que, Stamina Up, Quick Revive, Jugger y Double Tap. Bueno, Quick Revive está de menos decir para qué es, pues para que te revivas si es que te matan. Y pues Jugger, pues ya saben todos para qué es Jugger. Así que bueno, sexto punto. Obviamente esto va ligado también en cuanto estás comprando tus bebidas. Una vez que compres todas tus bebidas, mejora tu arma, consigue muchos puntos y mejora tu arma. ¿Cómo consigues rápido puntos? Pues bueno, vete al lugar, al tip este que les di, el lugar para subir rondas y puedes hacer trencitos y bolitas. Pues les voy a dejar el link en la descripción de este video por si no lo han visto. Este es un muy buen lugar que encontré en Shadow Fail para poder subir de rondas y puedes hacer muchos puntitos. Entonces, en el lapso que ya tienes todas tus bebidas, consigues puntos, tienes que mejorar sí o sí. Ya depende de ti si quieres mejorar un arma dos veces, ya que siempre que mejoras un arma dos veces te dan una mejora extra, que es como que incendias a los zombies, que como que los sacas volando, que los electrocutas, y eso la verdad me gustó mucho, pero yo no lo veo tan importante, es como un extra, así que si tú solo quieres mejorar, aún así mejoras, te da el daño, y si tenemos Double Tap, pues mira, que nos va a servir bastante bien para algún trencito, algunas bolitas que tengamos por ahí. Así que bueno, una vez mejorado, mejora tus dos armas. Ahora, armas. ¿Qué armas les recomiendo? Bueno, primero que nada, les recomiendo comprar un arma en la pared en concreto. ¿Cuál arma? La M8A7. Aquí no estoy usando la M8A7, pero es que me iba muy bien. Tenía este francotirador Daycon, que la verdad es una pasada en zombies. Tenía la BMP, la verdad es una pasada en zombies. Y pues bueno, mejoré las dos armas. Pero, ¿qué les recomiendo? Aparte, les recomiendo que compren la M8A7, que está en la pared, incluso aquí en este lugar donde estoy, está la M8A7 en la pared, y la verdad que está muy servible, por si nos quedamos sin munición, podemos comprarla ahí. Yo les recomiendo que la compren y la mejoren, ¿ok? La mejoren a lo mucho dos veces para tener alguna otra habilidad. Yo se los recomiendo bastante. Y el otro espacio de arma que tenemos, que son dos armas, la principal y secundaria, yo les recomiendo que en secundaria compren alguna arma de la caja. Tanteen la caja y a ver si le sale alguna Raygun, le sale la Raygun, algún arma pesada o incluso algún subfusil o fusil que sea bastante bueno, como por ejemplo la ICR, la Dingo y pues la Raygun. Son, creo que yo, las armas que tengo por excelencia para subir y sobrevivir en zombies, al menos yo las he probado y me
pasan bastante. Entonces yo recomiendo que el segundo espacio que tienen para un arma se la reserven para tantear la caja, ¿ok? Así que el último punto pues solamente es eso, como pueden ver en el gameplay. Estoy dando vueltas en ese lugar que les dije. Una vez que ya no pueda más, pues mira, con Stamina Up me voy corriendo. Activo lo que vendría siendo el protector civil si es que me están jodiendo mucho y me vengo corriendo para acá. Y pues una vez acá corriendo tenemos muchos lugares para poder esquivar a los zombies. Así que eso sería como el sexto paso, el último paso. Ya depende de ti, depende de tu habilidad, depende de ya todo lo que tengas, las mejoras, los sacrificios, las bebidas y todo lo que conforma, ¿no?, a ello, también el escudo y todo eso. Y ya nada más un extra en cuanto a los Gobblegums. Yo solamente tengo en consideración dos que neta son súper importantes por lo que vendría siendo esta guía, o al menos para yo al menos sobrevivir en Shadow Fable, que son dos morados. Yo me pondría en personalización de Gobblegums, yo se los recomiendo que se pongan dos morados. Bueno, ahí pueden ver que yo me compro Gobblegums, pero con tal de que me salgan los que yo quiero, que son los dos morados, que son los de que los zombies te ignoran durante 10 segundos y el de que te transportas a un lugar aleatoriamente del mapa. Yo se los recomiendo mucho esos dos. Pónganse esos dos morados en su personalización de paquete de Gobblegums, porque la verdad que son muy buenos, te ayudan en momentos que también estás a punto de morir. Y pues nada más que decir, gente, estos son mis pasos para sobrevivir en Shadow Fable. Son la verdad muy pocos, pero sí son algo tardados de llevar a cabo. Una vez que ya los tengas todos a cabo, créeme que ya solamente o que seas o que la cagues en algo, te vas a morir. Bueno, ahí ya me morí, ¿verdad? Por como pueden ver, me aloqué un poco con el escudo y tal, pero en fin. Así que estos son mis pasos, gente, espero les haya gustado, les haya servido. Por favor, dime en la descripción, en los comentarios, si es que este tutorial, digámoslo así, esta guía te ha servido. Y pues ya, esta guía yo me la he formulado porque he jugado bastante a Shadow Fable. Creo que he jugado más a esto que de Giant, porque creo que de Giant solamente es una remasterización y Shadow Fable es de cierta forma lo nuevo que tenemos en zombies. Entonces, altamente recomendable todos estos pasos, gente. Ya depende de ustedes si lo siguen. Espero haya sido haya duda. Y pues no, si tal vez no sabías activar el protector civil, pues aquí también está. Y bueno, gente, solamente para acabar este grandioso video, pues quiero agradecer a Juan Manuel MP, que me envió este video suyo, en el cual me muestra lo que vendría siendo el screamer que hay en Shadow Fable, este mini easter egg, en el cual pues podemos ver a Christopher en zombie. Esto yo la verdad no lo sabía, entonces por eso se me hizo interesante de que pues poner este clip en este video, qué mejor. Así que bueno, aquí como pueden ver está el screamer este, que es Christopher en zombie. Se me hizo raro verlo, no sé entonces por qué pondrían a Christopher, pero bueno, esa es cosa de Treyarch. Como pudieron ver ahí está. ¿Cómo obtienes, o bueno, cómo sacas ese mini easter egg? Bueno, simplemente tienes que completar los 4 rituales y cuando esté el cielo rojo necesitas un sniper e irte fuera del ritual del luchador, apuntar varias veces al barco y allí aparece lo que vendría siendo Christopher en zombie con ojos azules, que bueno, no me impresiona eso porque los zombies de Christopher son con ojos azules. Así que pues bueno, muchas gracias, amigo, por enviarme este pequeño video, esta curiosidad que yo no sabía. Un saludote. Así que bueno, gente, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle like, suscribirse, comentar y compartir, muy importante. Así que bueno, ya, sin más que decir, fui T98, cuídense mucho, bye bye.